Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este domingo, ya estamos en el vigésimo domingo del tiempo ordinario. Qué lindo reflexionar. Hoy, desde el profeta Jeremías, capítulo 38, versículos 4 al 6 y luego del 8 al 10. Trataron inicuamente a Jeremías. Queridos hermanos, aquí está el sufrimiento, el dolor que lleva cualquier profeta, que lleva cualquier cristiano que anuncia y que denuncia, como todo profeta, anunciar lo positivo o anunciar también las desgracias, pero sobre todo denunciar cuáles son esas causas. Los dignatarios del rey le dijeron que muera Jeremías porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo con semejantes discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió el rey Sedecías: ahí lo tienes, está con su poder, el rey no puede nada contra ustedes. Y así entonces continúa esta lectura, queridos hermanos, pero sobre todo nos va mostrando lo que están diciendo los dignatarios, los que tienen el poder, los que pueden obrar y pueden accionar contra Jeremías. Allá es a huella, a venda, eina dulce leche, enda, eiku, oye, pope de paz y cuay yupe, porque ande que venir profeta de bombe, uoremba, ella va piñan de yara, lleva un va a pobre, pues te ve, no. Él les está diciendo, eso que ustedes están haciendo va totalmente contra Dios. Eso que ustedes están haciendo, queridos dignatarios, ya demandó algo que Jeremías estaba en el primer anillo del rey. Por lo tanto, también era una persona muy influyente. Pero ustedes lo que están haciendo es mandando al pueblo, mandando a la gente a que muera. Y ustedes se quedan aquí encerrados porque son los dignatarios. Eso es lo que le está diciendo, queridos hermanos, Jeremías. Porque de cierta manera muchas de esto, de estas acciones, de estos estilos de vida continúan también en nuestra sociedad actual. Pidamos al Señor que nos bendiga, sobre todo que llegue al corazón y que podamos nosotros convertirnos y que podamos seguir verdaderamente los mandamientos y los preceptos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.